Gloria a Dios en el cielo.
Señor Dios, que año con año nos haces revivir el día de la dedicación de este santo templo, consagrado a Santa María de Guadalupe, escucha las súplicas de tu pueblo y concédenos que en este lugar se realice siempre para ti un culto sin mancha y para nosotros la plenitud de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde llegan estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. De Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Nosotros está Dios el Señor, Él es Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego,
El único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho.
Palabra del Señor. Hace 40 años, en el año 1976, fue solemnemente inaugurada y consagrada esta nueva Basílica de Santa María de Guadalupe. En aquella ocasión, en que se celebraban también los 81 años de su coronación pontificia, fue trasladada la Sagrada Imagen desde la antigua Basílica hasta esta nueva Basílica, donde preside desde entonces la fe de nuestro pueblo de México y del continente americano. Hoy estamos celebrando también los 121 años de la coronación pontificia, celebrada en 1895, gracias al empeño del entonces abad de Guadalupe, don Antonio Plancarte y Labastida, durante el pontificado del Papa León XIII. En la palabra de Dios que hemos escuchado, predomina, por supuesto, el tema del templo, como lugar en el que Dios está, en el que se manifiesta y en el que se le da culto. El profeta Ezequiel nos habla de un manantial de agua que tiene un poder regenerador de vida, haciéndonos saber que la presencia de Dios será una bendición manifestada con poder vivificante y creador. San Pablo en la segunda lectura da un paso adelante y afirma que el verdadero templo de Dios somos cada uno de nosotros, y ese templo, cada uno, es santo. En el Evangelio San Juan nos habla de otro aspecto fundamental del templo. Jesucristo es el nuevo templo. El mensaje central de este pasaje evangélico es que el templo antiguo de Jerusalén, gloria del judaísmo, es superado y reemplazado por el nuevo templo, que es el cuerpo de Cristo. En el texto del Evangelio encontramos tres frases que nos explican el significado de este pasaje. No conviertan, dice el Señor, la casa de mi Padre en un mercado. Esto es una clara alusión a las palabras del profeta Zacarías, que dice: no habrá más comerciantes en la casa de Yahvé. Jesús se presenta cumpliendo este oráculo profético. Su gesto purificador del templo proclama la presencia y el comienzo, podemos decir, del día del Señor presente en él, que el profeta había anunciado. Jesús se presenta así como el Hijo que viene en el día del Señor a la casa de su Padre. Otro texto es: el celo de tu casa me devora. El Salmo 69, al que hace alusión esta frase, es la oración de un justo en peligro de muerte, que grita al Señor en demanda de auxilio. Jesús ha purificado al templo a costa de su vida. Su misma devoción hacia el templo se ha vuelto en contra de él. Jesús también dice: destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Si en la expresión anterior el evangelista se refiere a la muerte de Jesús, aquí se habla de la resurrección. Hablaba, dice también, del templo de su cuerpo, y revela todo el verdadero significado y alcance de esta escena evangélica. Jesús es el verdadero templo de Dios, donde puede producirse el encuentro
entre Dios y el hombre. Nosotros cristianos, unidos a Cristo y formando parte de su cuerpo, somos un verdadero templo espiritual. Aquí radica nuestra dignidad y de aquí deriva la grande responsabilidad de mantener santo y puro este templo, dando gloria a Dios con nuestro propio cuerpo. María Santísima de Guadalupe, que es el templo excelso de Dios, en quien residió Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, como en un tabernáculo, nos pide a través de San Juan Diego, no solamente que le construyamos un templo, una casita sagrada, sino que seamos nosotros mismos esa casita sagrada donde ella habite con su Hijo Jesucristo. Si el templo es el lugar del encuentro con Jesús, María nos ha dado a Jesús y está aquí. Aquí lo encontramos, aquí lo celebramos, y que sea Él la gracia que nos haga ser este templo de Dios, esta casita sagrada, como María Santísima nos lo ha pedido. Y agradezcámosle a la Santísima Virgen, que ha querido quedarse con nosotros en su sagrada imagen. Ella está presente, ha estado presente en este templo, en esta basílica, durante 40 años y ha manifestado su grande amor para nosotros, su amor que es Jesucristo, el templo de Dios. Amén. ¿De pie? Siendo hoy una fiesta solemne aquí en la Basílica de Guadalupe, hacemos nuestra profesión de fe. Nuestra celebración está unida a la fe de toda la Iglesia. Por eso decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que ha querido que fuéramos piedras vivas de su templo santo, y pidámosle que desde su morada del cielo tenga sus ojos abiertos sobre nosotros y escuche la oración que le dirigimos desde este templo. Unámonos a cada petición diciendo: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Para que el Espíritu Santo rejuvenezca y renueve constantemente nuestra comunidad y la conduzca a la unión consumada con Cristo, el Esposo de la Iglesia. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que reúna con nosotros en la unidad de su familia a los que viven alrededor de esta Iglesia y no frecuentan la comunidad cristiana que se reúne en este lugar. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que en esta Iglesia los pobres encuentren misericordia, los oprimidos libertad,
los tristes consuelo, y todos los que en ella oren, experimenten la misericordia divina. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Para que los difuntos que durante su vida oraron en esta basílica sean admitidos en la asamblea de los santos y tengan la felicidad de experimentar como Dios seca las lágrimas de sus ojos. Oremos. Padre bueno, escúchanos. Dios todopoderoso y eterno, que aunque no cabes en el cielo y la tierra, te dignas tener una morada para significar tu presencia entre nosotros, de manera que podamos invocar en ella tu nombre, escucha desde el trono de tu gloria nuestras oraciones y concédenos bondadosamente todo lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, al conmemorar el día en que te dignaste llenar tu casa de gloria y santidad, te pedimos que nos transformes en ofrenda siempre agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que le invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu pueblo santo reciba gozoso los frutos de tu bendición y comprenda que las realidades materiales que celebramos en este día de fiesta se han de realizar espiritualmente en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para el depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Agradezcámosle a la Santísima Virgen que ha querido quedarse aquí con nosotros en esta su casita sagrada. Manifestémosle este cariño con un aplauso.